Bueno, yo lo primero felicitar a mis jugadores porque creo que es un partido que yo diría de carácter. Al final, estaba preguntándote aquí al jefe de prensa de Tizona cuántos partidos habían perdido el año pasado en casa. Yo creo que Tizona perdió aquí, me ha dicho, 2 o 3 partidos. Entonces, hay que valorar el triunfo hoy aquí. Bienvenidos a la primera FEP, en el que ganar fuera de casa va a ser muy difícil. Y yo creo que el equipo ha mostrado carácter. Carácter en que ha habido muchos jugadores que han aparecido durante el partido para acabar ganando el partido. Uno. Y dos, creo que el plan de partido, a momentos lo hemos hecho bien, ante un equipo que es muy difícil cumplirlo. Es un equipo que juega a un ritmo muy alto. Al final, cuando controlas sus contraataques y los tiros de tres, estás controlando el partido. Cuando no controlas el contraataque y el tiro de tres, se te descontrola el partido y haces pérdidas. Y es un poco el partido como ha ido. Cuando hemos controlado esas simples y difíciles situaciones de hacer, el tema de no pérdidas y no contraataques de ellos, hemos estado arriba en el marcador y controlando el partido bien. Y cuando hemos punteado bien los tiros de tres, cuando no lo hemos hecho ayudas de más, o no hemos hecho un buen balance, o hemos hecho pérdidas, es cuando no hemos controlado el partido. Esa es la lectura del partido. Pero enhorabuena a mis jugadores, porque ganar aquí no va a ser fácil para nadie, y yo creo que han mostrado un carácter hoy muy importante para poder sacar un partido muy difícil. Estamos hablando antes de la zona de prensa, acerca un 30% de triples, pero han sido claves. Bueno, sí, la verdad que no hemos estado muy acertados, incluso algunos tiros de tres de jugadores que suelen meter no hemos metido, pero luego hay jugadores que no son tan habituales en el tiro de tres, pero son tiros de carácter de tres como los que ha hecho Alec o los que ha hecho Xavi. Son dos jugadores que no son especialistas en el tiro de tres, son, por supuesto tiran de tres y fue un buen juego del tiro de tres, pero no especialistas, y han demostrado ese carácter para 2-3 triples cada uno en los momentos claves del partido, cuando la situación era más difícil, no solo en el final, sino durante el partido, para tirar esos tiros. Yo creo que también tienen toda la confianza por mi parte, ya se lo he dicho durante toda la pretemporada, que el que tenga un buen tiro que lo haga, que no espere otra oportunidad. Yo les he dado esa confianza y ellos la han devuelto hoy haciendo esos tiros, fuera un poco de guión de donde estaba el partido. Acabas de hablar de carácter, es muy importante el carácter que ha mostrado el equipo en los momentos más difíciles del partido, no solo en el triple, sino que cuando Tizona parecía que quería romper el partido, el equipo se ha repuesto. Sí, yo creo que hemos tenido la paciencia. Esperando, como dije antes en la previa, creo que ellos tienen un jugador que no es de esta liga, ya lo dije antes, lo sabía antes de venir, me parece un jugadorazo, me parece un jugador increíble, jugó la final de la NCAA el año pasado, es un jugador que tiene muchos puntos en las manos y de muchas formas diferentes. Hemos tenido la paciencia de ese momento caliente del esperar el momento, adaptarnos, sacar un poquito del partido para poder volver al partido con paciencia, sabiendo lo que teníamos que hacer, corrigiendo las cosas que habíamos hecho mal, y hemos vuelto al partido haciendo las cosas que teníamos planificadas que hacer. Y lo negativo, ¿qué es lo que ves que hay que mejorar? Bueno, no veo negativo, veo que hay que mejorar mucho. O sea, negativo a estas alturas habrá muchas cosas que mejorar. Tenemos que mejorar sobre todo la consistencia a lo largo de los 40 minutos, tanto en ataque como en defensa. Y muchos automatismos que hacemos a veces bien y a veces mal. Si te nombrara hay mil, pero estamos en el primer partido, pero sí que creo que es la actitud de querer hacer las cosas bien, de corregirlas, de ir corrigiendo y mejorando, creo que es lo más importante. Si estuviéramos ya en el máximo, mal iríamos, porque lo que espera de la temporada va a ser muy dura. Pero yo creo que habrá que ir haciendo mejores cosas defensivas, y sobre todo para mí, ya lo tengo claro, en esta liga tenemos que ser muy consistentes en el balance defensivo y en el rebote. Y son dos cosas que debemos mejorar. O sea, no nos puede meter canastas de contacto, quizás el equipo que más corre de la liga. El año pasado jugó 93 posesiones, me parece. Yo creo que el estilo, además, de los dos entrenadores es muy parecido, con lo cual es difícil, pero eso sí hay que mejorar. Y el tema del rebote. Y el rebote no es una cuestión de los 5, de la gente, no, es que te falta un 5, no. Es que rebotea un base, un escolta, tenemos que rebotear entre todos. Y es un poco un trabajo que debemos hacer durante la semana y mejorarlo, porque además nos ayuda a hacer nuestro juego, que es jugar en transición, jugar corriendo, jugar llegando, etcétera, que no lo podemos hacer si no hay rebote. Y